10 claves secretas para hacer que los demás crean en ti. Técnica secreta para que otros crean para ti. Como se dijo al principio, descarga. ¿Cómo ordenar a otras personas creo en ti? ¿Cuál es el secreto? La confianza es importante que los demás te escuchen. Si no es de confianza, lo más probable es que lo hagas confiado. Además, esa persona te obedecerá. Sin embargo, escuchando, solo fingirán escuchar lo que dices y no harás. ¿Qué deseas? ¿Qué sucede cuando somos no alguien en quien otras personas pueden confiar? ¿Por qué deberíamos tener esto? Entonces, si hay un amigo, tu momento tratando de tener esperanza a algo para tus amigos u otro, cuando transmitir que qué deseas, lo más probable es que se nieguen. Porque no creen, dices. Además, cumple con lo que pides. O si vende un producto o servicio. Nuestros consumidores no creen en los productos o servicios que vendemos. Sin embargo, transmitimos las ventajas de nuestros servicios y productos. Hasta espumoso te lo explicamos. Porque no creen. Esfuerzo que hacemos, los resultados serán comparables al revés. Con lo que conseguiremos, todo será en vano. O si nos convertimos en un líder. Prometimos y gritamos sobre el bono que íbamos a dar. Si nuestros subordinados pueden alcanzar el objetivo este mes. Por su poca confianza con lo que decimos. Simplemente fingirán escuchar lo que dices y no lo harán. Hacer lo que se supone que debe hacer. ¿Cómo ordenaste? Sienten, los estás manipulando. Y no sincero. Si tiene esto, está al borde del colapso y todo puede desmoronarse. Sí, claro. Entonces, ¿qué tal para que podamos ser alguien en quien se pueda confiar para que ser escuchado? De esa manera, lo que quiere y espera, puede obtenerlo de esa persona. Porque te obedecen. Las buenas noticias que les mostraré. 10 secretos, cómo hacer personas otros creen en ti. De formas sencillas, pero genial, y ha sido probado. De esta forma te será muy fácil. Construye la confianza de otras personas en ti. Bien, ingresemos la clave secreta número 1, para que los demás crean en ti. No lo supongas, creen en ti. En un bazar de viviendas en un centro comercial. Visitó una persona que estaba buscando una nueva casa. Luego lo intentó, entrando en una caseta bastante magnífica, diferente a las demás. Sin embargo, la razón por la que vino aquí no fue porque estuviera más interesado, sino porque aquí estaba más tranquilo que los demás. Así que más libremente, para ver la información que hay allí. Sin embargo, porque no hay sirviente. Los visitantes solo son dirigidos a buscar información. O bien, a la pantalla táctil en el medio de la cabina. Dice, puedes obtener la información que necesitas en la pantalla táctil. Luego, pronto, porque se sintió incómodo con su servicio. Luego salió del estrado. Luego se trasladó a la cabina de al lado. La cabina era normal, pero estaba llena de gente. Porque mucha gente tiene que hacer cola para poder entrar y obtener información. Por curiosidad, el padre se unió a la fila. Mientras esperaba en la fila, conoció a alguien que también estaba buscando vivienda. Y de él, obtuvo la información de que el stand de al lado. Se refería al gran stand, en el que había estado antes. Es un desarrollador grande y conocido, que no ha terminado de contar historias. Gire en línea, se acabó. Entonces entró el hombre e inmediatamente fue recibido por el criado en ese lugar. El camarero, de inmediato, explicó cuáles son las ventajas y la ubicación del interesante lugar. En cualquier punto donde haya viviendas que vendan y construyan. Y muestra toda la legalidad y mucha más información. Que es extraordinario. El padre decidió de inmediato encargar un tipo de vivienda que le gustaba y que quería tomar. Aquí echa un vistazo. El gran desarrollador antes porque ya era grande y famoso. Tan confiado. Supone que los consumidores ya creen en sus productos y servicios. Mientras el desarrollador está a su lado. Haga todo lo posible para generar esa confianza. Resultando en muchas ventas. En todos los días de la vida. Nos encontramos mucho. Como una persona siempre supone, alguien cree en él. Provocando así un malentendido. Porque provoca malos entendidos, incluso malos entendidos. Un incidente tan simple. ¿Cómo se siente alguien? Él ya estaba bien arreglado y ordenado. Parezca una persona capaz, o un funcionario. Luego fue a un lugar concurrido, sucedió que había un caso en ese momento. Lo que hace que la policía realice un bloqueo y controles. A todos los visitantes. La persona que se sentía genial pasó por allí. Como ya sentía que se veía bien, no quería mostrar identidad cuando está marcada. Y no quiere que lo controlen. Precisamente esto hizo que la policía sospechara y se enojara. Debido a esta actitud, tuvo que ser examinado especialmente. Esto sucede a menudo porque confían demasiado en los demás, creen en sí mismos. Mejor lo sepan los demás o no. Mejor seguimos explicando, brindando información y más, para que otras personas sepan. Y finalmente, decide creer en nosotros. Bueno, ve a la pista secreta número 2. Para que otras personas crean en ti. Diles solo lo que crean. En una ocasión, un hombre contó una historia. A los niños. Cómo, cuando era joven, estaba tan emocionado. Poder hacer cualquier cosa. De hecho, hizo lo que hizo un superhéroe. Y su hijo lo escuchó, con entusiasmo, y muy emocionado por lo que era. Le dijo a su padre. Otro momento. Cuando se estaba relajando con su esposa. Su esposa le preguntó cómo estaba. ¿Pasó su infancia? Me dijo que era normal. Como cualquier otro niño. Sin embargo, debido a que rara vez juega, prefiere dedicar su tiempo en casa. Incluso él pasó todo el día en la habitación. Lee el reloj y se siente cómodo. ¿Qué está pasando aquí? El padre contaba historias, adaptándose a con quién estaba tratando. Intentó contar una historia, ajustándose a la otra persona. Habló en la medida en que sus interlocutores creerían. Al contar historias con niños pequeños, porque su poder imaginario es mayor. Contaba historias ajustándose a los límites que creía. Mientras tanto, al contar historias con su esposa. Él te dirá qué es. Porque, cuando cuenta, es como le dice a su hijo. Lo que sucederá. También hay un comerciante. En un momento, estaba vendiendo su producto a un precio de promoción. Con grandes descuentos y muy limitado. Si se agota el límite de tiempo, el comprador no tendrá otra oportunidad. Al principio, esto podría hacer que se inundara de órdenes. El día siguiente, está de vuelta haciendo la misma promoción. ¿Qué pasó? El orden, solo un poco. Lo que es peor, cuando el precio de venta vuelve a los precios normales. La gente se detuvo a comprar. Porque los compradores están seguros, debe haber más promociones. Finalmente, con el corazón apesadumbrado. Para mantener el producto vendido. Este vendedor debe reducir los precios de forma permanente para siempre. Tenía algo que decir, no tantos como creía. Está atrapado en su propio juego. Porque no es coherente con sus promociones. Finalmente, cuando la promoción vuelva a ser, los clientes no la creerán, es limitada. Seguro que mañana habrá otra promoción. Probablemente, incluso más barato. Así que en este segundo consejo secreto. Intente siempre, diga algo, de acuerdo con lo que creen. Bueno, continuamos. Pista secreta número 3, para que otras personas crean en ti. Transmitir la verdad, incluso las deficiencias, aunque duela. Durante la promoción, en general, las personas transmitirán las ventajas de sus productos. ¡Qué grandeza y ventajas! A veces, no pocas veces, en una promoción. La gente exagera, incluso hasta el punto de transmitir algo. De hecho, no tiene ventajas en el producto. Al principio, tal vez la gente sienta curiosidad por este producto. Pero para ventas a largo plazo. Esto es un desastre. La gente se sentirá decepcionada y dejará de usar el producto. En el momento de la venta del BAU. Promueven su marca. Dicho esto, este auto es malo, parece un error. Este coche es lento, tendrá suerte si alguna vez consigue una multa. Los resultados fueron excelentes. A todo el mundo le encantó la promoción y las ventas de coches BAU también aumentaron. Esto también sucedió en la promoción de automóviles de Afif. Cuando dicen en el anuncio, somos el número 2, por eso nos esforzamos más evidentemente, la honestidad tiene un gran lugar y efecto para que otros confíen en ti. Ok, continuamos. Pista secreta número 4, para que otras personas crean en ti. Utilice números específicos. Venimos al centro comercial, o vemos ofertas en las redes sociales, y otros. A menudo vemos precios escritos. Por ejemplo, 129.999, o muchos otros ejemplos. ¿Por qué no escriben, por 120.000 o 130.000, resultados de investigaciones y encuestas? Está comprobado que los consumidores confían más en el precio escrito más específicamente. En comparación con los números que solo se escriben enteros. Ahora llegamos a la pista secreta número 5. Para que otras personas crean en ti. Diles que no recibes comisión. Recientemente, Dar y recibir comisiones, propinas u otros. Considerado normal. Bueno, aquí, si otros se enteran. No recibes comisión y es tu hábito, no quieres cosas, algo como eso. Cultivará la confianza de los demás en ti. La gente se sorprenderá de ti. Porque hoy en día todavía hay personas que tienen este tipo de credibilidad. Es algo muy extraordinario. Entonces, dígaselo a las personas que estén persuadidas o déjelas saber. No recibe comisión alguna. De esa forma, otras personas confiarán más en ti. Ingrese la pista secreta número 6. Ignore lo que esté a su favor. Cuando la gente se entera, no recibe ninguna comisión. Puede generar la confianza de otras personas en ti. Lo mismo ocurre con esto. Eres líder de una empresa. Quiere que un empleado se mueva, dirija una sucursal en un área remota. Entonces empiezas a hablar con él. Tu desempeño es bastante bueno. De hecho, es realmente necesario aquí. Sin embargo, debería serlo. No le impido que ascienda a una escala profesional superior. Por lo tanto, estuve de acuerdo en la gerencia. Le recomiendo que dirija una nueva rama allí. Será mejor que amenazadoramente. U otro. Independientemente de los beneficios para ti. Y, por así decirlo, lo apoyaba más. De acuerdo con muchas investigaciones realizadas. La gente tendrá menos fe en ti cuando se enteren, tienes una ventaja sobre algo. Más interesante, ¿no? Vámonos, vamos a la pista 7 para que otras personas crean en ti. Vístete como una persona buena y exitosa. Sí, esto sin duda. Se llevaron a cabo muchas investigaciones e incluso experimentos sociales. Cuando alguien está en mal estado, intenta interactuar con la gente. Entonces esa persona lo ignorará. O cualquier otra actitud negativa. Luego, la misma persona que estaba vestida mal antes. Cambiarse de ropa con ropa bonita y cara. Verse bien. Las personas que lo ignoran, cambian para ser más receptivas, abiertas y dispuestas a interactuar con él. Los humanos son criaturas visuales. Cuando conoces a alguien por primera vez, por lo general, juzga inmediatamente a una persona por lo que ve. Entonces, si quieres más confianza, trate de mejorar su forma de vestir y su apariencia. Bien, ve a la pista secreta número 8 para que otras personas crean en ti. Déjelos escuchar a los demás. Podría decirse que esta fue una pista secreta importante y tuvo un gran impacto. Si se hace bien, hacer que otras personas crean en ti. En un seminario, cuando el orador todavía está hablando en el escenario. La gente acudió en masa a la sección de entrada. ¿Qué diablos pasó? Estaban allí para comprar un casete de audio tutorial acerca de cómo obtener dinero fácilmente de un negocio en línea. ¿Qué hace que eso suceda, mientras tanto, en YouTube o algo así? Muchos tutoriales como ese, y es gratis. ¿Sabes cuál es la razón? Al comienzo del orador, el orador se presenta y explica. Se dedica a la formación empresarial en línea. Luego, de repente, un participante del seminario levantó la mano y se puso de pie. Dijo, interrumpo que estás hablando. No puedo esperar, quiero darte las gracias. De hecho, nunca he asistido a un seminario que haya realizado. Sin embargo, el mes pasado compré casualmente su CD tutorial por recomendación de mi vecino. Alhamdulillah, después de verlo hasta el final. Aventuré para la acción. Y afortunadamente no tarda mucho. Después de ver y practicar, en el primer mes ya estaba obteniendo un ingreso estable. Mínimo de 5 millones por día. Me gustaría expresar mi gratitud. Después de que la madre terminó. Una persona más, levante la mano. Luego preguntó, señor, ¿dónde podemos conseguir el casete de CD del tutorial empresarial en línea? ¿Y también hay alguna formación fuera de línea? El orador respondió entonces, debido a la gran demanda, el casete de CD tutorial estaba en la mesa del comité enfrente. Lo más probable es que solo queden unas 100 piezas más. Y para la formación fuera de línea, debido a la apretada agenda de este mes. Solo quedan 50 personas. Pero para más detalles, mejor pregunte al administrador que está al frente. Espontáneamente. Después de que el orador terminó de decir eso, los participantes se levantaron de sus sillas goteando. Por miedo a quedarse sin tutoriales en CD y tickets de formación. Increíble, ¿no es así? Aparte de los posibles escenarios que fueron planteados deliberadamente por el ponente. El punto de esta historia es. Qué poderosa historia, contada por una tercera persona. Puede multiplicar la confianza de otras personas en ti. Si miramos el caso de hoy, el boca a boca. más barato y muy influyente. Para que otras personas crean más en ti. Pista secreta número 9. Para que otras personas crean en ti. Muchos portafolios escritos, así como evidencia de testimonio y evidencia en forma de fotos, y otros. Cuando vendo online, todos los compradores potenciales entran al servicio de atención al cliente de WhatsApp. Más del 50% al 70% aún no se han decidido a comprar. O simplemente por diversión. Pero para maximizar las ventas, se espera que el servicio al cliente brinde testimonios de consumidores satisfechos y de aquellos que han utilizado nuestros productos. Normalmente de esta forma aumentará el porcentaje de ventas. De hecho, los posibles compradores que inicialmente no respondieron, finalmente decidieron para comprar nuestros productos. Aquí, los testimonios y más pueden aumentar y fomentar la confianza de las personas en usted. Pista secreta número 10, para que otras personas crean en ti. Solicite el apoyo de personas que los conozcan. Obtener el apoyo de personas que conocen, esto se ha demostrado de vez en cuando. Si puede obtener apoyo, recomendaciones de personas que conocen. El interlocutor será más, cree en ti. Esto podría ser, gente que les gusta, personas cercanas a ellos, o también personas en las que creen. Y otros. Finalmente cierro con una frase. Dite a ti mismo, si la gente de este mundo pudiera escribir una historia de éxito. Es hora de que continúes aprendiendo y probando. Tú también puedes ser, incluso más grande que ellos. Dígase a sí mismo, si ellos pueden hacerlo, yo también. Bueno, ese es el secreto para que otras personas crean en ti. El próximo vídeo será aún más destacado. ¿Cómo hacer que la gente quiera morir por ti? Si hay opiniones u otras, por favor escriba un comentario a continuación. Para mantenerse informado de las actualizaciones, por favor presione la campana, suscríbase, haga clic en me gusta, comente. Y comparte este vídeo en tus redes sociales. Gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Aún más interesante y extraordinario. ¿Cómo hacer que la gente quiera morir por ti?